No, no alcancé a llegar, tío Robert. Iba a bajar a saludar a la banda. Creo que está apagado tu micro. Iba a bajar a saludar a la banda, pero... qué pendejo te viste con el cuac. Pareces ese niño gordito que cuac. No fueron por él a la escuela, güey. ¿Sabes? Ese niño olvidadito, así de... El del meme de... ¿Qué yo pasó, aquí voy a hacer show aquí sentadito. ¿No vino tu mamá, niño? ¿Por qué hay doble... como doble escenario? Pues es para la orquesta, un pedo así, ¿no? Como... Para que te bajes a los chescos. Para que te caigas como fuerte de maná. Para su puta madre esta mamada, ¿no? A ver. Órale. ¿Cómo están los de arriba? Pumas, dice un güey, Pumas. Pumas. Seu. Siéntate, Coquito, vente. Aquí me invitas a tu... Sí, a tu... A tu balconcito, qué chingados. Ahorita sacamos una caguamita. Parece que vamos a hacer de esas obras musicales así de... Pero qué pequeño. Esperemos que sea un mejor día mañana. ¿Qué obras musicales ves tú, güey? No mames. Sí, como que así, ¿no? Ah, sí se ve más chido así al nivel la gente. Pues, ¿la viste? Mira, la cuarta ese güey, fila. Ese güey de morado, mira. Ah, sí, sí, güey, se ve. Güey, cuando estás tan gordo no te vistas de morado, güey. Neto, güey. Pareces una uva gigante, güey. Pareces Barney con barba, güey. Sí. Ese caminar, ¿qué, güey? Sí, dice, dejen otro discreto, dice, dejen otro discreto. No quiero interrumpir. Y... Que no se vea, vaya a caminar. Oiga, pues bueno, siempre que venimos a una ciudad que no es la nuestra, lo que nos vamos de principio, pues es... echarnos un ojito a la cuarta fila. ¿Qué nos deparará la cuarta fila hoy, Cojito? De que parará, parará, este. ¿Qué nos deparará? De que parará. Bueno, a ver, sí, pues tú, tío Robert. Tú, ¿yo? Porque yo sí me duele la piernita y pues estoy casado. Yo digo que hoy... Se nominen solas, a ver, digan, sí, no, no, yo que se directo vaya, yo. Que se vayan levantando, a ver. Por favor, pásenle el micrófono ahí que se lo vayan pasando. ¿Dónde está? Ahí, mira. Ahí, pues no, de ahí para allá. No, bueno, déjalo, crúzate déjalo, en medio. No, pues es que sí, crúzate en medio. Sí, vas, date. Vas, dale otra vez. Date. Sí, con es que... permiso, por favor. Ay, con permiso. Una disculpa. Ay, disculpe. Ay, perdón. Ay, disculpe. Ay, perdón disculpe. Por el arrimón. Ay, es era mi culo. Ay, perdón. Ay, disculpe. Ay. Ay, uy, uy, ah, uy, uy, ah. ¿Cómo entró con esa sopa de fideos, señor? Este es el biólogo camarógrafo, para quien no lo conozca. Esa es la cara de un biólogo camarógrafo. Cuarta fila, a ver, cuenta. Cuarta fila, una, a ver. Dos, tres, cuatro. No es el biólogo matemático, ahí sí. Ok, ahí vienes dejando el micrófono. Chica número uno. Veo una chica de blanco así a lo lejos. ¿Tú también eres una chica? Sí, tú también eres una chica. ¿Cómo te llamas tú? Cosas que preguntas últimamente en los bares ya, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? ¿También eres chica? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, dime una cosa, Cecilia, ¿merecerías estar en la cuarta fila? Sí. Sí. Esa. Pero ¿sí sabes por qué o solo porque pagaste el boleto y dices, pues sí, cuarta fila, aquí dice mi boleto? Como que no tiene idea. A ver, pásale el micrófono a la siguiente señorita. Sí. Que pasen, sí. Yo también quiero ver. Pero párate porque no te ve la gente. No, ay, sí. Párate, ¿cómo te llamas? Amairani. ¿Cómo? Amairani. Amairani, dinos una cosa, Amairani. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso. Sí, eso. Sí, síguelo pasando. Pregúntale a su novio que está bien encabronado ahí al lado. Mira. ¿Por qué va a estar encabronado, güey? Si aquí no se le está faltando el respeto a nadie. No, la verdad no. A ver, pásalo. ¿Cómo te llamas? Es una pregunta difícil, yo sé. Sí. Muy difícil. Es pregunta de examen. Es que apenas se burlaron de mi nombre en uno de los programas pasados. No mames. ¿En otro programa que no somos nosotros? No, en este. Gina. ¿En este? Sí. ¿Cómo te llamas? Gina. Penélope. ¿Penélope? ¿Nos burlamos de Penélope? O sea, sí, pues es que suena bien a Pito, ¿no? ¿O qué? Pito López. Vergalope podría ser. No se dice Vergalope. Tengo otro peor, así es que... ¿Cómo? Y tengo otro nombre peor, así es que... ¿Otro qué?
Penélope Prócula o algo así, ¿no? ¿Cuál es el otro? Roberto. Roberto. ¿Cuál es? Nike. ¿Nike? Simón. ¿Nike? Simón. ¿Con K al final, Nike? No, así como los tenis, literal. ¿Nike? ¿Nike? No mames. No mames. Suena como un modelo de tenis que no tienes, ¿no? ¿Ya viste los Penélope Nike? Están increíbles los Penélope Nike. Como que se lo puso a su papá y se le voy a poner lo que ya nunca me voy a poder comprar. Mi jefa, mi jefa. Órale, sí. ¿Y quién, de quién fue idea ese nombre tan cool? Mi jefa. ¿De tu mamá? Sí, se pasó de lanza. ¿Y qué significa Nike o Nike? Se supone que es la diosa griega de la victoria. Ah, no, sí. Hecho sí, en Finlandia significa. Sí. Me hizo un niño chino. Hecho en Taiwán, hecho en Taiwán. A ver, pásalo, pásalo. Ah, ya no le preguntamos. ¡Ey, ey, 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 ey! Sí sabemos su nombre, pero sus chichis, ¿qué pedo? Pinche cochino, güey. Es un cochino ese güey, el de la primera fila. ¿Está en la cuarta fila? Sí. Eso, chingada. A ver, pásalo, pásalo. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Tania. ¿Te quieres parar? Casi no te vemos. Oh, ok. Venía preparada. ¿Qué estás viendo, mi carnal? ¿Qué? ¿Los de arriba no ven o ven más? ¿Quién sabe? No sé si. ¿Cuál es tu nombre? Repítemelo. Tania. ¿Talia? Tania. Tania. Tania, dime una cosa. ¿Merece estar en la cuarta fila? Sí. Eso, chinga. Pásalo ahí a la de naranja. Ponte de pie, es que no vemos, de verdad. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Andrea merece estar en la cuarta fila? Obvio. Eso, chinga. Pásalo. Esa es la actitud, chinga. De pie, por favor. De pie. Pie. Soy con... ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. Sí. Dime una cosa, Daniela. De verdad no veo, ¿eh? No crean que es vulgar. Dime una cosa, Daniela. Uno, tres, cine y dos. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. ¿No mereces estar en la cuarta fila? No, no traigo INE, no me pregunten. ¿Con quién vienes, Daniela? ¿Mande? ¿Con quién vienes? Con mi novia. ¿Con tu amigo? Con mi novio, ¿no? Con tu novia. Ah, entonces pasa el micrófono. De pie, por favor, ¿cómo te llamas? Kelly. ¿Kelly? Sí. Ay, Kelly. Ay, qué bonito vestido, Kelly. Ese sí se alcanzó. Gracias. A ver. Por el color. Ah, por el color, sí, claro. Dime una cosa, Kelly, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. ¿Con quién vienes? Con mi novio. Ok, ¿qué dice? ¿Quién es tu novio, el de la S? Sí. Hola, buenas tardes, caballero. Bien. No, ya, no, pasa el micrófono, ya. Dejemos de tener. A ver, ¿tú cómo te llamas? Párate, párate. Párate, párate. Angélica. Angélica, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso, eso. ¿Y tú? ¿Ese es tu güey? Es mi esposo. Ah, es tu esposo. Por eso gritó, a huevo, a huevo. A huevo, chinga. A ver, pásalo, pásalo, ya casi acabamos. Es una cuarta fila bastante grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola. 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 Ay, tú sí te dijiste yo. A ver, pregúntenme a mí. Mi nombre es Denis. ¿Cómo? Denis. Denis. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Claro que sí. Eso, chinga. Tenemos, a ver si todavía hay más mujeres. Pásalo, pásalo. Pásalo, güey. A ver, de hay pie. Hay un cabrón ahí. No, no, no. ¿Tú qué, qué, güey? ¿Cuánto saltas? Si estás en la cuarta fila, tienes una responsabilidad que es contestar. Ponte de pie, por favor. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. ¿Y cómo te llamas? Teresa. ¿Cómo? Tere. Tere, Teresa. Ok, no te preocupes. Siempre hay un roto para un descosido, o sea... Veme, yo estoy cojito y aún así me dejaron embarazar. O sea, tú también. No pierdas la fe. Sí. No es tuyo, no es tuyo. A ver, culés. Yo dándole un mensaje bonito a Tere y así. Y ustedes, no, no es cierto. A ver, la que sigue, ¿cómo te llamas? Adriana. Adriana, dime una cosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Creo que no. Oh, bueno, ni pedo. A ver, ya la última. Bueno, ni pedo. Párate, párate. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Areli. Areli. Uh-huh. Dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Creo que sí. ¿Crees que sí? A ver, les voy a pedir que cuando hablemos de la cuarta fila no hagan el tono, oh, pásala, que pase.
Cochino. Tú mereces todo, mamita. No, pues bueno. Hoy tuvimos buen nivel en la ciudad de Cuernavaca, tío Robert. Chido, chido. Ya vi que sí son más que una parada a mear yendo a Acapulco. Que son personas. No, son personas que no solo son una caseta en medio, que de verdad. ¿Qué vive te pasa, gente, pendejo? Es la ciudad de la eterna primavera. Ah, claro. Yo jamás tendría burros aquí en esta ciudad, güey. Me cogí burro en diciembre, güey. Oye, burro, espérate, güey. No mames, es noviembre, güey. Es noviembre, pinche burro loco. Fuera marzo, te la mamo, pero. Oigan, díganme una cosa. ¿Te quieres ir a los sillones? ¿No, no vas a sentir muy lejos a la gente? Sí, ojalá los sillones. ¿Prefieren que jalemos los sillones? ¿Para que nos sientan más cerca? Órale. No. No, porque esos güeyes no están viendo nada, de hecho, ¿no? Por codos, dicen los de abajo. ¡Ey! ¡No te pelees con los de arriba, cabrón! O sea, ¿ustedes no ven? ¡Pero sí oyen! ¡Que lo vean en YouTube! Dice ese culero. ¡Ahí va a estar en YouTube! ¿Quién está aventando palomitas? Oye, tío Robert. Es que ahí hay gente, güey. Hay gente más. A no, la verga, Robert. Toma la gente, güey, ve. Ve, eso de ahí es gente, güey. Se les ve el resentimiento social, mira. Al chile, si hay elevador, si subo, güey. Que vaya Lando. Lando, ve, güey. Ven, llévate un micrófono, ve, güey. Que de algo valga haberte traído aquí a Cuernavaca, güey. A ver, dale un micrófono. Vete con una cámara, güey. Váyase hasta allá arriba. No. ¿Por dónde paso? ¿Por dónde? No tengo puta idea. ¿Qué crees que vivo aquí o qué verga, güey? Es parte de la misión, Lando. ¿Por dónde es? Ok. A ver. Nada más no hables porque aquí sigue el programa. Bueno, es, tío. Ese día murió Lando. De un infarto. Bueno, ¿y qué nos recomienda aquí en Cuernavaca de comer o qué? Irse, le recomendamos irse. Gracias. Oigan, ¿y cómo les fue con un gobernador futbolista? De la patada. ¿En serio sí no estuvo tan chido? ¿Cómo? Pues sí, ese güey andaba con la Nacha Plus, ¿qué falló? Pero su gobierno estuvo igual de chueco que la joroba. Ah, sí. Sí, tío, ya no tome mientras estamos. ¿Sí estuvo chueco su gobierno? No. Ahora les molesta lo chueco, ¿no? O sea. Que cante. A ver, ¿ya se fue entonces Cuauhtémoc? No, sigue, ¿no? Todavía sigue, ¿no? ¿Cuántos años más va a estar? Todavía le queda un año. ¿Y si nos llevó al campeonato o no tanto? O sea, ¿se va con Obrador? Sí. No mames. O sea. Falta joroba y media. O sea, ¿ya no votarían por él para presidente? A la verga, todo ecuánime el pedo, güey. Unánime, pendejo. También ecuánime, porque yo los veo tranquilos, güey. Así. No más, no mames. Ya está rivalando, güey. Aquí no es. Ya siempre, no, ya regrésate. ¡No! A tu izquierda, arriba. Acá estoy. ¿Por qué si queríamos que entrevistaras a esos? ¡No! Te dije que acá, cabrón. ¡Ta madre, güey! ¿Ya una llegaste pinche, hasta arriba, Lando? Una pinche indicación. Ahí están en la esquina. Ya lo... Tú estás viendo para otro lado, güey. Es allá. Acá donde huele a pobre. Acá. Acá. Pasando, mira, ahí van. Órale, pues. Oye, Lando. Puto alto. Ya que llegaste hasta arriba, sube y baja 4 veces diarias, güey. Te va a hacer bien. No, me queda la pierna chueca luego. ¿Tú qué? ¿Yo qué, güey? Pues qué. Te defiendo, qué verga. Acá, gordo, acá estoy, ya. Hola. Pregúntale cuál era el que estaba aventando las palomitas.
Este es. No. ¿Qué pedo? A ver, culero, ¿por qué estás? Que sea pendejo y que se me caigan, no, no tiene que ver. Ah, era por eso, sufre de sus facultades. Obvio. ¿Cómo te llamas, güey? Israel. Israel. ¿Qué pedo, Israel? ¿Por eso nos bombardeas? No, Oye. Ew. ¿Esos boletos qué pedo de hasta allá arriba? ¿Son más baratos o más caros o qué? Yo supongo. Pero sí corre el riesgo de matarte a la verga, ¿no, güey? Sí, no sabía cómo se iba a subir a uno aquí. Está muy cabrón, ¿eh? Güey, si te matas, güey, avísanos, güey, para que la cámara enfoque chido. Sí, sí, sí. Y sí, para sí, subirlo sí, a mi yo canal. Les aviso, dice. Les echo un grito. Nos echas un grito, güey. Ahora. Es que más o menos los veo, güey, pero no. Hay una chica, ¿no? Viene en falda, ¿no? Sí. Sí, sí viene en falda. Es que le alcanzo a ver como unas piernas, algo así. Porque está morrita, ¿la viste? Ok, oigan, ¿y de dónde son ustedes? ¿De aquí, de Cuernavaca? De Cuernavaca. Órale, ¿a qué se dedican? Desempleada. Ah, pues sí. Por eso los boletos de acá arriba. ¿Qué preguntas? ¿Cómo? Por eso los boletos de hasta acá arriba. Ah, sí, sí, sí. ¿Y también el güey, el que vende palomitas, es desempleado? Todos. Todos, dice. Todos, dice. No, pues ahí está el futuro de México. Qué chido que haya venido, amigo. Si no, ¿quién hubiera aventado las palomitas, güey? Gracias, güey. Ahí mataron a Abraham Lincoln, tengan cuidado, güey. Les dimos vista a los que están arriba. Eso, chinga. Pues ya vamos a empezar. La verdad, solo era para que Lando hiciera ejercicio, pero muchas gracias, güey. Éxito. Cuídeseme. Bueno, pues, ¿qué les gustaría que hiciéramos hoy? Salón de la fama. Salón de la fama, los discapacitados. ¿Traes un discapacitado? Sí. ¿Traen uno? Sí. ¿Ese güey qué tiene o qué? Lo rentaron. ¿Qué te pasó, carnal? A ver. ¿Un accidente? Voy para allá, pues. Ah, ve tú si quieres. Ahí, aunque no lo... A ver. No, pues hasta allá. Ahí, eso. ¿Qué tuviste? Espérate, primero vamos a ver, chingada. Sí, porque luego hay discapacitados 2-2 que no. A ver, estamos. Alguien que su vida realmente se haya destruido por un accidente. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Qué te...? Entonces, no, venga. No, pido público que le den otra oportunidad al lisiado. A ver. ¿Qué te pasó y qué consecuencias tuviste? Quedé como tú. Ah, ¿te pegaste en la cabeza? ¿Quién gritó que quedaste padrastro, hijos de la verga, eh? No, quedaste padrastro. No mames, que de un putazo quedaste padrastro. Venía yo manejando, pum, que quedo padrastro, güey. Qué putazote. A ver, este compadre. No, ya en serio, ¿qué tienes, güey? Tuve un accidente y me rompí la columna. No mames. O sea, ¿pero ya no caminas o qué? Sí, pero así como el cojo. Peor que el cojo. Oye, bueno, va. Está bien, vente. Pero, ¿qué otro discapacitado tenemos esta...? ¡Ya traigo uno! ¿Dónde estás? Allá está. ¿Qué? A ver, déjenme escuchar, por favor. Por favor. A ver, grita. ¿Qué tienes? ¡Ciego! ¿Traes un ciego? Va, yo traigo 200. ¿Qué compramos? Pues tráelo. ¡Va, vete! ¡Vénganse! ¡Vete, tráete al ciego! ¡Aviéntalo! Por acá también dijeron de algo, ¿no? ¿O es el mismo? ¿Es el mismo ciego? ¿Alguien más acá abajo? ¿Nadie? ¿Otro discapacitado? ¿Cómo? Ahí les va el Alexis.
Vente, güey. ¿Te consigues una serie o algo? Tú, jálate, güey. Pues ya viene, güey. A ver, ahí viene el de la columna. Sí, está jodido, ¿eh? Tú decías que no, güey. Sí. Pasen las sillas, por favor, equipo. Y ahora porque... son dos pisos, güey. Sí, hola, no, güey. No mames, qué desmadre. No, no quedaste como el cojo, güey, ¿eh? Quedó como Kike. Te equivocaste de estando pero, güey. Pues ahora sí vas a tener ojitos de huevo la serie, güey. Pásala. Vete, pasa pasito, tranquilo, güey. No hay prisa, no es como prisa, que están esperando 600 cabrones, güey. Es que ayúdale, cojo, pues si tú sabes cómo se usa el bastón, güey. Tú sabes lo que se sufre, güey, ayúdale, güey. Eso, Chido. Eso. Venga. ¿Estás? ¡Se logró! Vente. ¡Qué chingonzote! ¿Y por qué ya lo dejaron solo? ¿Los últimos pasos son solitos? ¡Ay! ¡Ay! Es... ¿Caminas? Vente. Este güey camina como cuando te quedas jugando mucho. Ahí viene el ciego. Cagando, ¿no? Así de que se te duerme la pierna y te caminas así de... ¡Órale! Oye, sube el pantalón al ciego, salen todas las nalgas. Señor Don Ciego. A lo mejor tú no te dabas cuenta, carnal, pero se te ven tus nalguitas. Y mero hacia el público, quedó volteando Don Ciego su culo. Bueno, y a ver, primero dime tú, ¿qué pedo? ¿Quién eres o qué? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Karime. ¿Cuántos años tienes, Karime? 18. ¿Ya tienes 18? ¿No es cierto? Sí. Tienes 17, no puedes estar aquí arriba. Tu papá ya no importa. Dice, mi papá ya me dio permiso. No, pero es que por... A ver, ¿usted es su papá de la niña? A ver, diga al micrófono que da permiso de que esté aquí. Sí, le doy permiso. Eso. Eso, bueno, entonces siéntate. Ojos que no ven, corazón que no siente, de todos modos. Ok, a ver. ¿Usted, ¿cómo se llama don el ciego? Ezequiel, cheque. Don Ciego, ¿cómo se llama Ezequiel? Don Ciego? Ezequiel, ¿tú cómo te llamas, cara? Miguel. Ezequiel y Miguel. Don Ezequiel, usted no vio a Miguel, pero... No. Sí anda jodido, ¿eh? Fíjese, sí, me imagino. Él está en la primera fila, se tardó lo mismo que llegar que usted. Es que bajé corriendo las escaleras. No, la verdad me caí, dice el señor. A ver, vamos a empezar con Miguel. Miguel, ¿qué vergas pasó, güey? ¿Qué putazo te diste o qué? Sí, me rompí la madre. Es que salí a dar una vuelta en un coche y di como una 5. Era nomás una vuelta, güey. ¿A dónde ibas o qué? Saliendo de una fiesta. Ah, ibas pedo, cabrón. No, pues yo no. Ah, iba, o sea, manejando, sí. Ah, tú ibas en el asiento de la muerte. Sí. No mames, ese güey iba bien pedo. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Quedó dormido? ¿Iba muy rápido? ¿Qué chingados? Ajá, nos salimos en una curva. Unas vueltas. ¿Y eran nomás ustedes dos? Con otros, no me acuerdo. Ya mucho. Están muertos. Ya, sí, ya pasaron. Como nosotros sí murieron, ya no me acuerdo. No, o sea, ¿no los conocías o qué? Sí, unos... ¿Era muy tu compa el que manejaba? Más o menos. ¿Y ya no le hablas? Compa de peda, no, ya no. Pues no, dijiste, güey. Él me dejó de hablar. Ah, sí, dijo, no, güey, sí, me traes muy malos recuerdos. ¿Y a él qué le pasó? Nada. No mames. Nada más yo. Se quedó ciego, dices, este pendejo. Estaba ciego, que iba manejando. Pues también le dije. No hay que tomar tonalla, ni no me hizo caso. Y verga, que se hace. No, y entonces salieron por una curva y dieron 5 vueltas. No más mames. O menos. ¿Y traes tu cinturón de seguridad? Yo creo que no. Qué risa. Pues ya no, de hecho, esto fue un ataque. Él no quería mover la cabeza. Güey, es que, sobre todo si vienes con un cabrón que viene borracho, güey, ponte el cinturón, cabrón. Luego, no hacen caso, güey. Les dice uno, güey, ya estás muy borracho. No se vayan así, güey. Que maneje el más sobrio. Y hay gente que dice, no, yo no quiero que toquen mi coche. Déjenlos, porque si no, luego chocan. ¿Qué pasa? Se chingan su columna. Vienen al pur de patos.
Le dice uno, pásale, ahí voy. Y les gana un ciego. Y el pinche ciego que viene de 200 kilómetros a la verga y dice, con permiso. Dice... Bueno, ¿y qué fue exactamente lo que te pasó? Me rompí la columna aquí en el cuello. ¿Te rompiste la columna aquí? ¿Puedo ver? Pero pues no se ve. Oh, bueno, pues déjame hacerle la mamada. Ahí tienes una cicatriz. Ay, por aquí entraron para... Pero, ¿y entonces como que medio te la soldaron, te pusieron unos clavos o qué? ¿Ibas ¿No? a quedar peor? No, pues no creo que se pueda quedar peor. Sí, no. Se puede quedar no? muerto, sí. Carnal, o sea. No, pues sí, ya me pusieron unos clavos y ya, pues quedó más o menos. Sí. ¿Sabes también a quién le pusieron unos clavos? A Cristo nuestro Señor. Y no andaba de puto, ay, no, no, no. Y también fue por culpa de un amigo. Y tampoco se habla ya con su amigo. Ok, don. Ahora dígame, don Ezequiel, ¿usted qué chingados pasó? Por la diabetes. Consejo, cuídate. ¿Pero desde cuándo le diagnosticó su diabetes? Tengo 26 años. Ah, ya tiene 26 años con la diabetes. Sí, o sea, grande. Estaba más grande. Ay, pues tuvo su hija a los 8. No, pero, o sea, ¿cuántos años se le diagnosticaron la diabetes? Lo que pasa es que hace 26 años tuve una pancreatitis. Se me tronó lo que fue la vesícula. Me tronó el vaso, el páncreas y una parte de hígado y intestino. ¿Pero era muy pedote, don, o qué? No. No, fue por se tardaron en operarme de la vesícula. No más. Sí. ¿Pero estuve... te lo de pedote porque se le rompió el vaso? ¿O cómo? Sí. Sí, por eso ya no tomo, ya no tengo dónde tomar. Ya tiene vaso. Uh-huh. O sea, usted estaba malo de su vesícula, en el seguro se tardaron en operarlo y reventó la pinche sí, vesícula. Sí, estuve aproximadamente 24 horas así. Todo reventado. Sí. Y le dolía, ¿no? De madre. No, bueno, pendejo, unas preguntar. Vacaciones, dice, ¿no? De hecho, hasta dije, no, ¿cómo no había venido antes a que me sí. reventara la vesícula? Sí, sí. No me dolía, pero una comezón. Ok, y entonces, a partir de ahí desarrolló la diabetes. Sí. Y ha ido avanzando hasta que el... Hasta... ¿Y bueno, cuánto tiene que está usted ciego? 10 años. 10 años. ¿Y se acuerda la fecha? ¿O sea, lo celebra o...? No, pero sí me acuerdo de las últimas veces que vi. ¿Eh? Sí me acuerdo de las últimas veces que vi. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Sí. ¿Qué fue el último que vio? Pues, híjole, muchas cosas. Muchísimas cosas. Muchas cosas. No, pues es que dice, me acuerdo de las últimas cosas que vi. Sí, pues vi nacer a mis hijos principalmente. Pues sí, sí, sí. Es bonita vista, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? 5. ¿Y esta es la mayor? 5. No, es la antepenúltima. Todavía tengo una niña de 5 años. Ya le hizo ciego. A ver. Se quedó ciego hace 10. Y todavía tiene una hija de 5. La hice sin ver. Ya llevaba 4, dice, mira. Mira, mamá, sin ver. La pura práctica. Órale, qué chido. ¿Y si confías en que se parece a ti o...? Sí, sale igualita a mí en las fotos. Tengo unas fotos en braille que creo, sí. Pero entonces esa ya no la conociste, pero sí le sientes su carita, ¿no? Sí, sí, la acaricio seguido. Sí, se... satisfacciones más que nada. Oigan, a ver. Sí, de su cara, de su cara. No mames, De su cara. De su cara, güey. Pues es que así se comunican las personas que no ven, o sea, así te reconocen, ¿no? Y te sienten. Sí, 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 es fácil. ¿Me quieres sentir a mí? Sí, ¿por qué no? ¿Puedes cambiar lugar con tu papá, por favor, para que me sienta? Recórrase un asiento aquí a la izquierda. Eso. Ya la hice. Ahí está. A ver, toquen. Ah. Perdón, no lo vi. Uh.
Soy este güey, a ver, toca. ¿Cómo me imagina? Tengo... ¿De qué color es? ¿De qué color soy? Como color cartón mojado. Bien, bien, bien. Va bien, va bien. Y al puro tacto. Al puro tacto, te sentí como cartón mojado. A ver, ¿cómo se el cojito trae una camisa. ¿Cómo se imagina que sea la camisa? ¿De qué color? Ya me dieron reverencias. No sé. Pues intente atinarle, a ver, siéntale, pálpele. Color morado. Ay. ¿Morado? No, a ver, tóqueme la cara ya, directo. No, no dije que estoy enamorado. Hasta barbón. No me lo imaginaba así. ¿No se lo imaginaba con barba? No. Esa no es su cara. Ah, tengo de cachetón, entonces. Ah, cayó otra vez, que me agarre el pito un ciego. Era su nalga. Tóqueme, tengo más, tóqueme bien. ¿Qué tengo? Tiene buenas orejas. ¿Quiere tocar al tío Robert ahora? No, pero tóquenle el pelo, tóquenle el pelo. ¿Cómo se imagina su pelo del cojo? Pues como medio quebrado. Ah, sí. Como no, su pelo, no su economía. Como su rodilla. Dijo mi pelo, no como camina el chavo de al lado. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos quebrados? A ver, tóqueme el pelo. Sí, está medio quebrado. Está medio quebrado, ¿eh? Sí. ¿Me quiere tocar a mí? Sí, a ver qué tanto me tardo. También pendejos, unos gritan a Ezequiel, otros gritan el ciego, no sé, yo no se entendió ni verga, güey. ¿Le van a quitar a Ezequiel o le van a quitar el ciego? Hicieron lo mismo, pendejos, unos gritaron a Ezequiel. ¡El ciego! ¡Una, dos, tres! ¡El ciego! ¡El ciego! ¡El ciego! ¡El ciego! Todo el auditorio te quiere por insultarme, ¿cómo ves? Sí. No, está bien, qué bueno. Te voy a dejar que me toques. A ver cuánto me tardo, dice. A ver, dame chance, cojo, ¿no? Tranquilo. ¿Se va a sentar aquí donde estaba yo? Sí. ¿Don Ezequiel? Ya estoy sentado. De... No te veo. Espérense. A ver. No, pues con el sombrero. ¿Cuál sombrero? Una es una gorra. Una gorra. A ver. A ver, la papada. No, está tiene buena dimensión. La dimensión desconocida, dice. No, bien conocida. A ver. Tócame mi pelito, a ver. Poco, pero hay. El ciego. No, pues sí. Pues. Bueno, ¿ya se va o qué? Sí. Oiga, ¿entonces cuántas hijas tiene? Cinco. ¿Cinco hijas? Tengo cuatro hijas y un hijo, un hombre. Órale, ¿y el hombre de cuánta edad? Es el mayor, tiene 28 años. ¡Pal cojo, chiquen a su madre! ¿Y después la siguiente hija? La siguiente tiene 23, la otra tiene 23 también. Y... ¡Ah, chinga! ¿Y sí, cómo lo hizo? Pues son de diferente mamá, se llevan 6 meses. No, pues. ¿Quién sabe Dios luego por qué hace las cosas, no? O sea, pues. Y aún así sin ver, hice otra. ¿Ya? Ok, ¿y de cuántas, o sea, de cuántas señoras distintas son sus cinco hijos? ¿Nada más de dos? De tres. A ver, pregúntale al quebrado si tiene novia, por lo menos. A ver, tu pinche, ay, camino medio chueco, ¿tienes novia? No, no. Ma, a tu edad el señor ya había eyaculado en dos señoras diferentes. O sea, por dentro.
Órale, ¿y qué tal te llevas tú con tus hermanastras? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué te dicen? Tú llévate a mi papá al show de Pur de Papas. Sí, tú llévatelo, porque nosotros pues no, ¿cómo lo vamos a subir allá? Sí. Es ojo alegre. El señor es ojo alegre. Se me van los ojos con las mujeres. Salió ojo alegre, el don. No, y y después que no salga, porque lo dejo ciego otra vez. ¿Verdad? Y fíjense que dice que con la diabetes luego cuesta acá, ¿eh? Pues si no se cuida uno, me imagino que sí. Ay, si no se cuida uno, no mames. Ya. ¿No? Ay, sí. Si no se cuida uno, ¿yo que me cuido? Sí, yo por eso salgo con quien me cuide para que no me pierda. Sí, pero no, se refiere a que pues con la diabetes uno pierde... Sí, mi vida. Poder, sí. Pues no siempre, pero... Pues cuando está uno bien dotado, así. No, bien cuidado de su glucosa, es difícil que pase eso. ¿Y sí cuida a sus hijos, a la hija chiquita, sí le echa un ojo de vez en cuando? De vez en cuando, sí. Es un amor ciego hacia ellos. Bueno, pues dile algo aquí al quebrado, dile qué pedo. ¿Algún consejo para este compadre que se está recuperando? No, pues creo que echarle ganas, creo que todos los discapacitados tenemos las habilidades para salir adelante. Sí. Esa es la actitud. Sí. Y ojalá que algún día preñes a alguien. ¡Qué chido! ¿Cuántos años tienes, quebrado? 27. Quebrado, no. ¿27? No se le dice quebrado a la gente. Quebrado. 27. Bueno, pero la neta agradece, güey. O sea, ¿podrías estar tetrapléjico, güey? ¿No hubo posibilidades de que te quedas tetrapléjico? Sí, al principio estaba en silla de ruedas, pero ya poco a poco empecé a caminar. Bueno, a medio caminar. O imagínate, peor, te quedara ciego. Pero con hijos. Ciego y inválido. Ciego y con tres hijos de diferentes esposas, no, no mames. Cinco hijos de tres diferentes esposas, es cierto. Sí, pero mi primera exesposa no la puedo ni ver, dice. No, ni la segunda. Bueno, ni la que tengo. Ni la que tengo. También un gritito al quebrado, no sean así. Sí, el quebrado. Quebrado, quebrado. Qué chido, hermano. Pues mira, ahí tu público te aclama. Muchísimas gracias a los dos por esta bonita sección. Y entran oficialmente al Salón de la Fama de las personas con funcionalidad diversa, dice Rosarín. Los discapacitados, decimos acá. Gracias. Mucho éxito, amigos. Esperemos, no en 15 minutos que se vaya el quebrado. O bajo yo primero. Cuídense mucho, don Ezequiel. Gracias. A ver, deme el micrófono. Ayúdeme. Él dijo que en él. Cuidado, ¿eh? Y sale. Por la izquierda va el ciego. La derecha va el quebrado. Y aquí se escuchan los favoritos. El ciego, el quebrado. El ciego, el quebrado. Toma la posición derecha. El quebrado va tomando la delantera. El ciego dice, apúrale, mija, apúrale. Estoy quedando como soberano. La verdad. La hija. La hija. Bueno. Esto lo ponemos en un cuadrito aparte, ¿no? En lo que se van yendo. Tío Robert, pues siempre son buenos las secciones de las personas con discapacidad, güey. Es que las personas con discapacidad son gente muy echada para adelante, güey. La verdad, sí. Sí. O sea, tú ves a ese señor que no ve y dice, pues ahí donde me ves, cojo, güey. Yo ahí donde te veo, cojo. Aquí donde me ves, cojo. Aquí donde me ves... Sí, no, la verdad es que qué padre, ¿no? Siempre, si viene a don Ezequiel por la calle, ¿qué pasó, don Ezequiel? Échenle monedas a su vasito. O condones, o sea. Ay, pues qué caray, ¿eh? Qué pinche caray. Sí, tío Robert, pues ¿quieres conocer a más gente de aquí, de esta ciudad de Cuernavaca? A ver, los regalos. ¿Traen regalos, tío Robert? ¿Hay regalos? A ver. Vamos yendo. A ver. Me voy acercando, tío Robert. Y hoy te dice el quebrado. Yo traigo uno, ahorita se los llevo. Puta madre. ¿Dónde? De este lado, levantaron la mano. Por acá, tiene regalos. Con permiso, ¿eh?
Perdón, perdón, con permisito, con permisito. También hay regalos, a ver. Ay, gracias. El rosito es para mí, qué chido. Son dos patitos, tío Robert, que son como rellenos de... como de slime, un pedo así. Gracias, gracias, qué bonito regalo. Ay, aquí, hasta allá, aquí nos trajeron un pastel. Es un pastel. ¿De qué es el pastel? Cheesecake de guayaba. Güey. A ver, ayúdame mejor a llevar un cheesecake de guayaba. ¿Quién más trajo regalos? A ver. Sí, nomás sí parece el chino huerta. Mira, aquí, primero aquí. Este, ah, también son unos patitos, uno con su boinita y el otro... Uno trae bastón, pero este ¿qué trae en la cabeza? Ah, este es para Camila, el gorrito. Ay, qué bonito. A ver, ¿qué más traen? Puta madre, pero no va a llegar hasta allá. Pues también pásenle ustedes, no mamen, están viendo. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Pueden pasar al tío así? A ver. Los de arriba no vemos. A ver, ¿esto qué es, carnal? Ah, porque hasta que me subí. Ahí estaba enfrente de ti, cabrón. Ahí está. Gracias. La del Zacatepec, ¿eh? A huevo. Hijo de tu madre. Me fallaste Coca-Cola Cero y Estef. ¡Que se la ponga! Namor Eno. La del Zacatepec, güey. ¿Cómo se llamaba ¿cómo se llama el estadio? No me digan. ¡No me digan! Yo sí me acordaba. Bueno, ya, ¿no? No sé. Mira, mejor vela el Zacatepec. ¿Y aquí está qué es? ¿Ah, un espalcojo? Ah, mira, y esta... ¡No! Rompiste el patito de Camila. Los que me dejaron los chescos huevos, ¿eh? Escorpiones de Zacatepec. No, ahorita nos la ponemos. ¿Cuál es la más grande? Esta. Esta, dice. Dice el ciego, esta. Mira, también hay otro regalo. A ver, algo. Gracias, ay, gracias. Uno para mí y uno para el tío. Qué chido, ver, muchísimas gracias. Algo de Morelos. Morelos. Algo de Morelos. Al final. A ver ¿qué no municipios? Mame. Es para el cojo y esto es... ¿Y esto por qué es azul? Son chinelos. Estos son de... De China. De Tlayacapa, ¿no? De Tlayacapa. Ay, a ver, hermosa. A ver, dime. Ok, este es mío porque es azul y tiene los colores de Pumas, y este para el cojo porque es rosa y es puto. Muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Miriam, dime, ¿esto para quién es? Ah, para los dos. Y ahí dice cuál, ¿para quién es quién? Ah, la verga, pesa un chingo, vamos a abrirlo ya. Güey, está cagada, güey. ¡Eso! Mira. ¡Por primera vez! ¡Chinelos con la danza de los viejitos! ¿Es para el cojo? A ver, déjame, dejo esto, güey. ¡Va a llover! Es que va a llover. Este es para el cojo. Pero quítate la máscara, culero. Sí te escuché. A ver, ah. Es su cartel de su peli. ¡Ey! ¿Eh? Para que veas, tío Robert. Ábrelo. Ah, chinga, ¿por qué tiene hoyos que respira? No regale cosas que respiran, cabrones. No mames, sí trajeron no dos patitos, güey. ¡Mames! Wey. No mames, güey. ¿Cuál será el cojo? Mira. ¿Cuál será el cojo? ¿Cuál será?
¿Cuál será el cojo? ¿El de la mancha negra en la espalda o...? No mames, qué bonito. El que es padrastro. ¡No, te lo comas! ¡Qué bonitos! ¡Qué chingón, güey! Gracias por regalar seres vivos. ¡Qué chido que puedas obsequiar una vida de alguien! ¡Qué chidos! Están preciosos, la verdad. Patitos. Patito. Duran 3 días nada más. Patito. ¡Ay! Sí, los hubieras pintado para que duraran un día. Este se ve enojón, ¿eh? La pata que te falta. La pata que necesitabas, carnal. No, ma. Mira, ya corrieron, güey. Ya cuando dijeron, no, es el violagallinas, vámonos. Pero todavía ni siquiera abrimos este, güey. No mames, comida para pato. No se los enseñan a Lando, porque Lando sí se los coge, Los sacrifica. No mames, ¿ves? Chingo de dulce típico. Estos son los... Esos. No, ¿cómo se llaman estos? Tamarindos, ¿no? Tamarindos. Ay, aquí hay otros chinelos. Estos sí me los quiero yo. ¿Por qué, cabrón, si son uno y uno? Pero mira, te doy una alegría. Ay. Son uno y uno como los hijos del ciego, ¿eh? No mames, gracias. Un chingo de dulces, muchas gracias. Oye, ni siquiera explicó por qué tiene dos hijas con la misma edad. O sea que embarazó a dos al mismo tiempo y no explicó eso, güey. Es que no necesitaba explicarlo, pendejo. Todos lo entendimos. Che viejo, ¿eh? Dice, no mames, hasta ahorita me di cuenta. Como yo en Tepozotlán. Que no tengo hijos en Tepozotlán. Ni sexo, ni nada, nada. ¡Tepozotlán! 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 Eso no le gusta nada a mi señora, güey. Ponte la tuya, cojo. ¡Miren, culeros! Y me ponía eso rojo adentro, ¿no? Así de... Sí parece sandía, tío Robert. ¡Mamalucha! Tú sí pareces futbolista del Zacatepec, güey. El chamble ya lo trae. ¿Qué tal? Las nuevas contrataciones del Zacatepec. Jefe, ya vamos a entrar. Calienten. No. Cálmate. Bueno, ya sí. Porque si no se me enojan mis pumas. Ay, ya, déjatela, tío Robert. Va a ser un pedo quitártela. Fíjese que sí se han enfrentado Pumas Zacatepec, se enfrentaron hace algunos años en la Copa, ¿verdad? Sí. Zacatepec era un equipo chingón, güey. ¿Qué pasó? Llegó Cuauhtémoc. Todo arruinó Cuauhtémoc, dice, según ustedes, ¿sí? ¿Todo es culpa de Cuauhtémoc? ¿De qué municipios de Morelos nos acompañan esta noche? ¿Dónde está la gente de Cuernavaca? La gente de Zacatepec. La gente de... Jutepec, la gente de Jutepec. ¡Oh, la verga! Tenemos muchos fans en Jutepec, tío Robert. Yautepec.
Temisco, ¿dónde está la banda de Temisco? Cuautla, Morelos. Poquitos, los fríos. Y de este pueblo que decía, ¿cómo se llama el este? Playa Capa. Playa Capan. De Pozotlán. No, Tepoztlán, aquí es Tepoztlán. Tepoztlán, sí. Tepoztlán, Cocoyoc. Cocoyoc. Ustedes no descansan hasta que me divorcien, ¿no? O sea, es... tu hija no es tuya y tienes otra vieja en otra ciudad. ¿Qué pedo? ¿Te vas a divorciar? Esa sí es tuya. Esa sí es tuya, ¿no? Bueno, a ver, a mí me gustaría pasar a esta banda que es bien pinche borracha de alberca, que le gusta estar en el pinche desmadre aquí en Cuernavaca, porque estoy seguro que hay mucha gente, o que incluso viene de fin de semana nada más a empedar y a meterse a la alberca. ¿Tenemos gente así? Desmadrosas y desmadrosos. Mira, ahí hay unos, tío Robert, ahí hay esos, ¿dónde? Se ven desmadrosones, ¿eh? Esos de hasta enfrente. El ciego. El ciego. El ciego ese sí fue con no, todo, ¿eh? Al ciego dale un cialis y te arma una vida en corto, ¿eh? O sea, te preña. Ciego dale un cialis y te puebla otro pueblo, así de ser. A la verga. No, vamos, ¿qué te parece si hacemos amigos a dos desconocidos? Me parece perfecto, tío Robert. Creo que hace más falta que gente que no se conoce sea amigos. Va. Bienvenidas, antes que todo, a esta sección de Haciendo Amigas a Tres Desconocidas. ¿Ustedes pueden certificar que no se conocen entre ustedes? Sí. Sí. Eso. Tío Robert, pues iniciemos esta bonita sección. Ya no eres la sandía. Ya la pelaron estos güeyes. Ya quedó lo rojo de la sandía nada más. ¿Cómo te llamas? Brenda. Brenda. Señora, ¿cómo se llama usted? María Luisa. María Luisa. ¿Y? Valeria. Valeria. Ok, miren, vamos a intentar hacer las amigas, porque luego notamos que, pues en redes sociales se habla mucho de la sororidad y que todas las mujeres unidas y la chingada, y luego no se llevan tan bien, la neta, seamos sinceros. Tantito que te ven feo, ay, pinche vieja. Es de la verga esa culera y no sé qué tanto. Entonces quiero que se hagan amigas. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Cuál es su artista favorito en la cantada? A ver, Brenda. León Larregui. León Larregui, señora. Chayanne. Chayanne, dice. No me ando con mamadas, Chayanne. Taylor Swift. Taylor Swift. Ah, sí está. Sí está. Yo no me imagino una cena entre Chayanne, León Larregui y Taylor Swift así de... Ah, tú también cantas. Ah, ¿no? Sí. ¿Dónde irían a cenar? No sé, no hay un lugar que sirva sí. A los tres platillos. Oye, ¿qué es lo que más le gusta de Chayanne, señora? Tiempo de vals. ¿Tiempo de vals? No, pero digo de él. Ah, ¿de él? Ay, todo. Está bien chulote, ¿no lo ve? A ver. Está bien chulo, todo. No hay que cambiarle nada. Sí. ¿Y a ti qué te gusta de León Larregui? Su cabello. ¿En serio? Sí. Pero así como de marihuana y todo. Como de cojo. Sí. Así como de... ¿Tienes esposa? Sí, no, sí, yo sé. No, si el ciego es el otro, el que coge. ¿Y tú qué te gusta de tu artista favorita? Me gustan las canciones de Dolida. Ah, tal vez por ahí podemos entrarle, tío Robert. ¿Qué situación... ¿Cuándo sentimental es el, se encuentra? El momento en que más te han roto tu corazón? ¿Hace cuánto fue? ¿Quién fue? ¿Por qué fue? Ay, mi mejor amiga. Se fue a vivir a Holanda. ¿Ya va a llorar? Yo voy a llorar. ¿Así fue en serio? Sí, eso es en serio. ¿Hace cuánto se fue a vivir a Holanda? Ah, ya, hace un mes. ¿Hace un mes se fue a vivir a Holanda? Sí. ¿Con quién vienes? Con Diego. ¿Qué es de ti, Diego? Mi novio. Ok. ¿Y crees que siente muy bien de que te pongas a llorar así de tu novia? No es de tu novia, digo, de tu amiga. Y yo sí también. No, no es cierto. ¿No es sospechoso? Ah, sí, no. Dime una cosa, ¿no se ve mal alguna vez? Es mi peritas? Mejor amiga desde la primaria, secundaria. ¿Nunca se dieron un besito? No.
Ay, por Dios, Brenda. No. En la peda, así de, a ver, estamos bien borrachas, ¿ya no? Un besito, ya te vas, a Holanda, chicas y madre. Me traes una Magnum, Holanda. Ok. Señora, ¿usted cuándo le rompieron el corazón? Ya ni me acuerdo. No. ¿Ahorita está usted casada? No. ¿Divorciada, separada? Separada. Pues esa debe haber sido, ¿no? ¿No le dolió? Que... El ciego, para nada. Es el ciego. Tengo un hijo con un ciego, dice. No lo conocía. Andaba con un ciego. No lo conocía. Y el ciego, pues sí podría ser, ¿eh? Reconozco. Reconozco esa vocecita. Sí. Mija, dime, ¿trae un chaleco negro? Trae el pelo cortito. Y a ti, ¿Qué momento Valeria te rompieron el corazón? Sí, pues te gustan las canciones de Dolida. Igual, también una amiga. ¿También una amiga? Una amiga. Sí. ¿Pero por qué? Porque hablaba mal a mis espaldas. ¿Hablaba mal de ti? ¿Qué dijo? Clásica. Pues como que me criticaba mucho, o sea, como que todo era una competencia entre nosotras. Que diga nombres, que diga nombres. Que le llame. Y entonces las tres, no, ¿usted es soltera? ¿Tú eres soltera? Tengo novio. ¿Y usted es la única soltera de las chamaconas? ¿Ya? A ver. Una cita con el ciego. Ciego vivir. Vamos a ver, la amistad a veces parte a través de los consejos. ¿Qué consejo le darías tú a la señora? Que se ligue al ciego. Señora, ¿qué consejo le daría a Brenda? Que se ligue el quebrado. Que haga una cita con el muchacho que pasó también, el quebrado. ¿Y a Brenda qué le diría? Híjole, ¿no hay otro quebrado por ahí? No hay otro quebrado. ¿Cuántos quebrados? Y ahorita un güey que le gustó. Yo, señora, yo. Yo, en mi caso. ¿Quién? ¿Este? Sí, sí, estoy casado, ¿eh? Sí. Sí, no, sí. ¿Ese no? No, pero yo, señora, por Dios. Pues no ve que trae novio. ¿Eres novio? Pues ahí déjalo tantito. Ah, ya vi por qué terminó su relación, señora. Sí. Ok, a ver, una pregunta que siempre divide opiniones. Brenda, ¿qué opinas sobre el aborto? Pues, si quiere hacerlo, adelante. Cada quien sabe qué hace con su cuerpo. Eso. ¿Señora? Pues justo un condón para que se cuiden las muchachas. No, y no. Los muchachos también, que las cuiden. A ver, no, pero él ya está embarazada. Ya eso, ese tren ya partió. Pues que lo tengan. Que lo tenga, ¿verdad? ¿Para qué andan de locas con ellos? Sí, como el ciego, dice, no, el ciego. ¿Tú crees que si el aborto fuera legal aquí, el ciego no tendría menos hijos? ¿Hubiera venido? ¿Y Valeria? Estoy súper a favor del aborto. Debería ser obligatorio, dice. Sí. Te deberías embarazar y abortar antes de los 20. Tener al menos uno al año. Ya. Okay. No, como que no funcionó esa para hacer las amigas. A ver. Caricatura favorita. Brenda, ¿sexo antes del matrimonio? Sí. ¿Señora? No. ¡Ah! ¿Por qué no, señora? No, pues, aunque fuera Chayar. Híjole, yo creo que ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Con Chayar sí. Ay, sí, con Chayar sí. Viene Chayar y le dice, ¿qué onda? Te veo en el probador de Liverpool en 5 minutos. Voy corriendo. Ah, pues qué chingona, nada más ahí es porque son feos. A los de aquí, ¿sí? Ay, guapos. Ok, a ver, Chayar agarra, mismo, pues. Le da, la embaraza, le dice, ¿sabes qué, mija? Aborta. No, lo tengo. Sí, no. Pero no sea así, Chayar no lo quiere. Chayar, yo sí. No es lo que quiere Chayar. Ah, pero yo sí. Piensa en lo que quiere Chayar, ¿no? Que lo quería mucho. O sea, Chayar no puede tener otro hijo, señora. Se va a enojar con usted. Le dice, mira, si lo abortas, seguimos dándole 5 años. ¡Ay, ay, ay!
¡Qué rápido se caen los principios! Pues 5 años mejor. A la verga el niño, dice, de chingas. Chescuincle, ni lo conozco, dice. ¿Misoprosqué se llama la pastilla? ¿Misoprosqué? A ver, este... Ah, sí sabes, dice. A ver, Valeria. ¿Sexo antes del matrimonio? Obvio no. ¡Ay! ¿Cuántos años tienes, Valeria? 24. ¿Y cuántos abortos? ¿Y cuántos abortos? 6. No, eso no se pregunta. No, pero ya no estás casada ni... No. ¿Y no piensas tener sexo antes del matrimonio? No. ¿Ya qué? Ya tuvo, ya, dice ya la tuvo. Ya. ¿Usted la vio o qué? Dice, no. Sí. Sí. Ahorita le pusimos una tortilla en el comal y no se le infló, esta morra ya cogió eso. Ok, ok. Ahí le va, ahí les va, ahí les va. Este es fuerte, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Hay 3 orificios en el cuerpo humano por el cual se puede tener sexo. Y traigo 1,000 varos. Y me están estorbando estos 1,000 varos, dice. No, no, no. A ver. ¿Por cuántos se deben utilizar? 1, 2 o los 3? Venga, allá. Allá a gritar, los 3, los 3. Deje primero opinar. Brenda. Los 3 dicen acá arriba. Los 3. No, no, pero ¿qué dices tú, Brenda? Pues sí, ¿no? Ay, señora, a ver, señora. Uno nada más. ¡Pero si es Chayán! Los 3. Si llega Chayán y le dice... Le dice, ya fuiste al baño hoy. Dice, pero si es Chayán, los 5. Oreja, si quieres. No hay más. Por los poros, dice. No, por la nariz, dice. A ver, Valeria, 1, 2 o 3? 2. ¿Nada más 2? ¿Cuál es? Sí, boca llano porque soy cristiana. Dice, pues, obviamente la vagina no, hasta que nos casemos. Ok, bueno. Ay. Mira, ya se están amigando, ya viste. Ya se están haciendo amigas. Dice, ¿qué si Chayanne sí está muy bueno, señora? Uy, no lo han visto, dice ya. Ok. Última pregunta. Última. Para ver si las podemos ser amigas. Amigas, ok. Carnalas. Ok. ¿Has visto? Sí. Pregunta, dice. Cálmate ya, cochino, no seas vulgar. A la vera. Si es Chayán, los 3, así. Pito sucio, mano. Ay, sí, ¿cómo les voy a preguntar? Oye, eso? Güey, perdón, güey. Pero sí me saqué de pedo. ¿Y los patitos? ¿Y Lando? Pinche Lando, no, cabrón. No están los patitos, sino. No seas Lando. Marrano, Lando. Los pinches patitos, güey. Bonito va a ver llegando a mi casa con un patito, güey. Ya está la cena. Ahorita que empieza a oler sabroso, hijos de su puta madre. Ya los llevaron al camerino del pomo. Ya te los llevaron a tu camerino, dice. No. Al señor le gustan las gallinas, pendejo. Maduros. La madre. Bueno, a ver, sí. Última para ver si se pueden hacer Máximo de edad para andar con un vato. O sea, máxima diferencia de edad. 3 años. ¿Tres años? ¿Tres años máximo? Sí. ¿Cuántos años tiene tu novio? 24. ¿Y tú 23? 24 también. Ay, qué gracia. Señora. ¿Le gusta bien de 25? ¿5 años? Sí, Chayán. ¿Y Chayán? ¿Cuántos años le lleva Chayán? Ay, no, estamos igual, yo creo. A ver, máxima diferencia.
teníamos 8. Con 8 años está bien. Ya fui. Ya fui muy cabrón. No, yo les iba a preguntar otra. Esa es la última. Un día van caminando por Cuernavaca. ¿Cuál es la plaza más bonita de Cuernavaca? Galerías. Veranda, vas caminando por Plaza Veranda y de repente te encuentras a Jesucristo. Y tú dices, a la verga, Jesucristo, ¿no? Y viene Jesucristo así con su pañalito, todo, ¿sabes? Pañalito, no trae pañal Jesucristo, güey. ¿Es su pañal? Es nuestro Señor, no trae pañal. ¿Entonces qué es? Taparrabo. Taparrabo celestial. Bueno, taparrabo celestial. No, perdón, no soy tan religioso. Está Jesucristo sangrando, tiene acá sus estigmas, todo el pedo. Y te dice, Brenda, pregúntame lo que quieras. ¿Qué le preguntarías? Acuérdate que estás en veranda, ¿eh? O sea, también. Sí, güey, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es Cristo? Dice. No mames, tú eres Cristo. ¿Cómo qué hora es? ¿Qué hora es? Pues algo como... A ver, mira, escuchen a la señora primero. Señora, ¿usted qué le No, preguntaría? Mejor al final. ¿Tú qué le pedirías a Cristo? ¿Nada? ¿Pediría sí, o preguntarías, preguntarías? No sé. Sí, algo. Pregúntale si es mi hija. Dice, oye, ya de huevos, Cristo. La hija del cojo, si es suya. ¿Cómo se bajó de la cruz? Dice, clavan medio mal esos romanos, ¿no? A ver, no, ninguna pregunta. Valeria, pues es que es Jesucristo. Lo hemos estado esperando más de 2000 años. Y tú eres la elegida para preguntarle algo. Ay, no. ¿Tips? ¿Nada? No sé. ¿No? ¿Usted qué le preguntaría? A ver, señora. Contamos con usted. Mañana abren. No, a ver, señora. Dice, ninguna pregunta. Chayanne. Sí. A ver, señora, no, nunca lo he pensado, señora. Usted es la más religiosa de las tres, eso me queda claro. ¿Qué le preguntaría a Jesucristo? Sí, es provida y no le gusta el sexo anal, obviamente, cree en Cristo. Ni oral. Ni oral, cree en Cristo. Bueno, eso pensamos. Porque dijo uno, no, nunca dijo cuál. Señora, ¿qué le preguntaría a Jesucristo? Jesucristo está... Bueno, a ver. No les queríamos decir la sorpresa. Por favor, que pase Jesucristo. Hola, hijas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Por qué estás más llenito, mi Jesucristo? Ah, sí, multiplicaste los panes, ¿eh? Te lo tomaste muy en serio. O sea, yo les hago una pregunta seria, bonita, en lugar de una guarrada, y no me contesta nada. Bueno, entonces, ¿tiene tangas en su casa? Es la última pregunta. ¿No tiene tangas? Ni una, señora. Ni una que diga, pues qué tal que hoy cae el carnicero. No, ni una. Mata pasiones. Mata pasiones todos. No. Pues síguele con tu pregunta, ¿qué es? No, la verdad solo le quería preguntar a la señora. No seas pinche joto, pregúntales. Muchachas, ¿ustedes tienen tangas en su casa? Ahí está, sí. Ahí está, señora. Júntese con sus amigas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que ese sea el motivo para hacer las amigas a estas tres desconocidas entre ellas? Mire, usted les enseña a Chayanne y ellas le enseñan a usar tanga. Bueno, ¿te parece bien? Pues ahí está, ya ves. Ya, es un gran plan. Así, ¿qué tanga? ¿Cuál recomiendas? Ay, qué chido. ¿Sí? ¿Cuál es la más bonita? ¿Cuál rosa menos? Sí. ¿Cuál no deja labio leporino? También hay que preguntar. Ah, bueno, luego les pregunto. Pregúntale al cojo. Pregúntale al cojo, sí, dice. No, hay unas de... Sí. No, bueno, pues yo creo que la intención de que sean amigas, pues ahí va. Se puede conseguir. Brenda, Valeria, Doña Chayanne. Le estoy diciendo Doña Chayanne, o sea, María Luisa de Chayanne. Imagínense que este video lo vea Chayanne y diga, voy para México. Acá lo espero. Pero acuérdense todo lo que le dije, ¿eh? Mire, Chayanne viene, la va a embarazar, la va a hacer abortar, va a utilizar las tres opciones.
la quiere ver en tanga y le va a decir, ¿por qué no contestaste la pregunta de Jesucristo? El aplauso, por favor, para las señoritas que ahora son amigas. Mucho gusto. Cuídense mucho. Que les vayan muy bien. Ay, soy chido aquí. Eso, ahí está. Gracias. Eso, tío Robert. Pues se acabó la sección. Se acabó el programa, ya vais a sus casas. Ah, no es cierto, ¿cómo creen? Nos vamos con diccionario. No, pues si quieren nos quedamos aquí esta mañana, cabrón. Sí. A ver, espero que entiendan que tengo que ir a cuidar unos patitos. No puedo llegar tarde a la casa. Así que... Una vez no cuidé mi patita y se me chingó. Sí. Imagínate que sí, dije, no, te regaló una patita con cáncer. No, mames, sí se le hace. Qué mamada. Chinguen a su madre. Chinguen a su madre, esta patita tiene cáncer. No, banda, vámonos con la logia. Pururú, para, venga. Cuando diga pururú, dirán parará, pururú, pururú, pururú. Bienvenidos a la logia pururú parará. Vamos a recibir a la mesa de esta noche. Reciban con un fuerte aplauso a la maestra. ¡Venga! Alexa Suar. Mi amigo, amante y de todo en Aguanta la Vara, el Chaparro Salazar. El ganador del 48 horas grabando un cortometraje que se va a presentar en el Festival de Cannes, el Cojito Feliz. Voy a hacer espacio para recibir con una entrada triunfal como siempre al tío Robert. Comediantes locales se van a presentar esta noche. ¿Están listos? Reciban con un fuerte aplauso a Iván Nieva. Cabrón. No, pues es que soy de pueblo, güey. No sé hacer esta madre. Esto. Buenas noches, Teto Campo. ¿Cómo están? Más fuerte, por favor. ¿Cómo están? Los de en medio. ¿Los de aquí abajo? ¿Los de hasta arriba? ¡Ay, cabrón! Bien, güey, la pobreza suena, huevo. No, está chingón, güey, está chingón. Me presento, soy Iván Nieva. Y pues les voy a platicar un poco de mi familia, ¿no? De mi persona, para que entiendan pues, lo que están a punto de ver, ¿no? A mi tío le llamamos la pila Duracell, porque se la pasa en doble A. ¿Más pilas Duracell por aquí? Es anónimo, hermano, recuerda eso. A la verga tus 12 pasos, así es. Así es. Pues yo no tuve papá, la neta. No tuve papá, güey, se siente culero, güey. Sí, no. No, pues no venimos a chingar al chaparro, güey. No tuve papá, güey. Yo de pequeño creí que mi papá era peluquero, ¿no? Porque solo lo veía una vez al mes. Y no, era más como el presidente, ¿no? Porque solo estuvo conmigo durante 6 años. Yo no podía ir al McDonald's, güey. Siempre me daban mi cajita feliz sin papas. Y en mi cara me decían, papá, papá, papá. Y yo decía, hijo de puta, güey. Qué hijo de puta, cabrón. Güey, yo colecciono muchas figuritas, güey. Mucho Funko, güey. No colecciono de Darth Vader ni Mufasa, güey. Porque nunca me dan la figura paterna. La neta, güey. Güey, yo tengo tanto pinche dad issue, güey. Que yo voy a la iglesia solo para poder decirle a alguien padre, ¿no? Y el padre me dice, dime papi, cabrón. Y yo, ¡ay! Se está poniendo real, cabrón. Güey, yo al mínimo vínculo, contacto que tengo con un adulto mayor que yo ya lo considero mi papá. ¿Sí o no, papá? ¿Está bien, señor? ¿Cómo anda?
Lo veo raro, como de, ay, este concierto no está, no, no están cantando nada, güey, ¿a qué hora? ¿A qué hora sale Caifanes, güey, no? O sea, Chayanne, la neta, güey, también. ¿A quién de aquí le gustan las canciones de señores? A ver, fuerte grito. Ok, más chavos que señores, ¿no? Por alguna razón. Los señores es como de, no, güey, a mí ponme Peso Pluma, güey. Pásame un porro, güey, Peso Pluma a la verga, güey. Güey, me gustan las canciones de señores. Mi canción favorita de señor, La Bomba, güey. ¿Ubicamos esta canción? Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Claro que la topamos, pura pinche boda aquí en Cuernavaca, güey. Obviamente la topamos a la verga. Güey, porque es una canción de señor. ¿Quién dice La Bomba, güey? Los señores, ¿cómo te la pasaste ayer? Ay, ¿me la pasé? Ahí están los señores, exactamente, güey. Justamente estaban los señores. Güey, además, ¿cómo empieza la canción? Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy. Cuando los señores escuchan esa madre, güey, se paran en chinga como pueden, ¿no? De su silla, güey. Van corriendo a la pista, güey, y dicen, un movimiento sensual, un movimiento sexy, claro que sí. ¡Vámonos! Y proceden a hacer el movimiento menos sensual y sexy que conocen, ¿no? Es como, no mames, ahorita que me vean aplaudir, van a querer aplaudir conmigo en la noche, güey. Claro que sí, güey. Son los señores, güey. Y luego, ¿cómo sigue la canción? Una mano en la cabeza, una mano en la cintura. Que curiosamente son las zonas que más le duelen a los señores, ¿no? Además lo repite dos veces porque son señores, ¿no? Ya no entienden bien el pedo. Una mano en la cabeza. Esa no es su cabeza. Una mano en la cintura. Esa sigue siendo su cabeza. Y viene la parte más señor de todas, güey. Porque dice, suavecito. Suavecito para abajo. Con mucho cuidadito. No se vaya a tronar la prótesis. Ahora suavecito para arriba. Como que ya no puede ir para arriba. No me diga que sí tronó su prótesis. Yo le ayudé para arriba. Ay, yo tampoco ya puedo ir para arriba. Y se ahí acaba, ¿no? No se mueve. ¿A quién de aquí le gustan los funerales? ¿Qué pedo, güey? Café, exacto, mano. Bueno, tú ya andas echando otra madre que no es café, güey, pero... Sí, no se ve que vendían cerveza aquí adentro, güey. ¿No venden, verdad? Ok. Sí, no, los funerales, güey. ¿No sienten que los funerales a veces están de hueva? Así como que, ay, Leo estuvo medio muerto, güey. Güey, se siente bien culero, cabrón. No sé si ustedes en pandemia les tocó un funeral vía Zoom. Bien incómodo, güey, bien hipócritas. Te hacen conectarte por alguien que acaban de desconectar, güey. Qué nojetes, güey. Y además no falta el tío culero. Ah, está que se quedó dormido, güey. Chis ojetes, güey. Güey, yo siento que los funerales tienen bastante potencial, ¿no? Que realmente sean funeral, o sea, más divertidos, güey. Sería increíble, güey. Sí, fun, divertido, para los que no saben inglés, güey. Para los morenos. No, para los de Temisco, wow, güey. Sí, se me olvidó que era la hora feliz y es bien clasista este pedo, güey. Temisco es como el Iztapalapa de aquí a la verga. Güey, no les saca de pedo los morenos. Que, no, todavía no acabo, No les sacan de pedo los morenos, güey. Que dicen, no, güey, yo antes era güero, güey. Mira, si quieres checa, güey. Nada más ves ahí su vacuna mal cicatrizada, güey. Chécale, güey. Me cagué esos cabrones, güey. O sea, dicen, yo te seré güero. ¿Qué pasó, güey? ¿Disney compró los derechos de tu piel o qué verga, no? Eres la sirenita de Temisco, qué pedo, cabrón. Regresando a los funerales, ya me acordé. ¿De qué estaba hablando? Sí, los funerales. Güey, o sea, los funerales tienen bastante potencial, ¿no? O sea, que sean más divertidos. O sea, mi primer funeral a la verga, ¿no? Una bengala de, ¡ah, sí se murió, güey! Estaría verguísima. O que diéramos ahí una bolsita de surtido rico que diga, mi primer funeral, güey. Que un funeral temático conforme te hayas muerto,
Es tu funeral, güey, ¿no? Te partió un rayo, güey. Chao, Rayo McQueen en tu funeral, güey. O, no sé, imagínense que en lugar de, como los cumpleaños tenemos las mañanitas, las nochecitas en los funerales, cabrón. Estaría verguísima, güey. O sea, imagínense, síganme en este pedo, güey. Vamos a cantar todos juntos las nochecitas. Dicen, no me las sé, güey. Van a ver que sí. Estas son las nochecitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu muerte te las cantamos a ti. ¡Despierta, por favor, no te vayas, despierta! Que ya amaneció. Muchas gracias, yo fui Iván Nieva. Fuerte el aplauso para Iván, mi carnal, siéntate. ¿Con el micro? Sí, con micro, por favor. Todo chido. ¿Eres de aquí, de Cuernavaca? Lamentablemente, sí. ¿Cuántos años tienes? 24. 24, ya pensando mal de tu tierra. No, me encanta Temisco, para los que son de allá. ¿Qué estudiaste? Mercadotecnia. Ya, con razón. Sí. Por eso aquí estamos. Por eso lo odio, güey, pero es por tus malas decisiones. ¿En qué chambeas ahorita? En una empresa que vende equipo médico. Ya. Sí. ¿En dónde está? En Jutepec. Y se queja de Cuernavaca, no seas mamón. Pero vivo aquí, mi chamo, vivo allá. ¿Sí? ¿Qué es lo más chido de Cuernavaca, padre? Estar cerca de la Ciudad de México, yo irte creo. Irte a la Ciudad de México a vivir. Sí, estar cerquita, yo creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te irías a vivir a la Ciudad de México? 100%, man. ¿Sí? Sí. No, bueno. No, nada en contra, ¿eh? Está precioso Cuernavaca, sí. Pues llégale a la verga, dice la gente, güey. Pues, qué chido que te trate bien tu gente, ¿eh? No, me encanta, güey. Vamos a recibir al Cojito Feliz. ¿Te pasó, Tlán? No me griten así, me van a dejar. Jorge, el gay ese, mejor. ¡Qué envidia del ciego cojelón que no tuvo que ver tu rutina! Ciego cojelón. Lalo Villar conduce peor que el que dejó quebrado al quebrado. Es como si el chico manos de tijera fuera el chico cara de pendejo. Pasen el tajín para esta pinche sandiota. ¿Cuántos hijos del ciego se van a subir hoy? ¡Qué cagado el espantapájaros del Mago de Oz! ¡Ojalá le explotara la bomba en el mero hocico! ¡Gente que tiene amibas, abro hilo! Sí, se ve bien jodido don Ramón sin su gorrito. Tu show estuvo más culero que la entrevista con el güey de arriba.
Un aplauso para Iván porque está cabrón dar show parado de manos. La ciudad de la eterna primavera te regaló un eterno silencio. Tu rutina está más culera que la columna del quebrado. Tu show se te fue suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Qué cagado que tú eres emo y en la mesa hay panda. Eres como el ciego porque todos queremos que acabes afuera. Este güey no salía en el cadáver de la novia. Dice la señora que tu rutina ni aunque la dijera Chayanne. Hiciste que al ciego le dieran ganas de también ser sordo. Ya se me ocurrió una pregunta para Jesucristo. ¿Por qué me hiciste esta rutina de mierda? Un aplauso, por favor. Cámara Cuernavaca, reciban con un fuerte aplauso a Lalo Gama. Cuernavaca, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Oigan, yo soy Lalo Gama y me estoy quedando calvo. Gracias, señora. ¿Qué? Ese señor está bien drogado a la verga. Yo no sé qué tanto pedo tienen con la calvicie. Si lo piensan bien, los güeyes más rudos de la historia son calvos, ¿no? O sea, Bruce Willis, La Roca, este cabrón con una voz inconfundible que manejaba autos exóticos y liquidaba a sus enemigos sin tocarlos, este cabrón, Carlos Salinas. Les voló la cabeza este chiste, ¿verdad? Y el priista, ¡huevo, güey! Además, cuando te estás quedando calvo, le agarras una tirre y un odio a todo aquel cabrón que se llame Pablo. ¿Sí o no, señor calvo? Ya lo vi. ¿Hay algún Pablo esta noche? Qué bueno, güey, que chingue a su madre Pablo, güey. O sea, yo no voy a permitir que ningún chingado Pablito venga a clavar un clavito en la calva de ese calvito. Yo estoy con usted, señor, o sea. Imagínense una fiesta de disfraces usted y yo juntos, güey. Yo de Mahatma Gandhi, usted el niño con pijama de rayas, güey, o sea. ¿Quién de aquí, aparte de los de Temisco, no tiene papá? Güey, yo estoy con usted. A mí me hacían un chingo de bullying en la primaria, los de Temisco no, porque no van a la primaria, porque no tengo papá, yo era muy gordo, tres veces esto, y mi mamá es muy guapa y mi profesor de educación física se la quería ligar, entonces hacía cosas para quedar bien conmigo como, Lalo, vístete, güey, vas de delantero. No mames, profe, con mi torta de longaniza aquí, ¿no? O sea, yo solo he jugado de balón, ¿no? Cállate, hijo, y para que mi mamá escuchara. Superaremos esto como familia. Y eso no era lo peor. Ubican esos festivales del Día del Padre donde te hacen usar este ridículo mameluco de Timbiriche para cantar la canción de hoy tengo que... Los de Temisco no tienen que cantar, o sea, no pasa nada. O imagínense usar este ridículo mameluco, cantar y no tener papá. O sea, ahí estaba yo cantándole a la intendencia, ¿no? O sea, hoy tengo que decirle... Ya, don José... Ya no me toque, ¿no? Y esas son cosas que solo pasan en México. Me gusta un chingo mi país. He tenido la oportunidad de recorrer un chingo de estados y municipios. Y voy a empezar por el mejor, Morelos. Claro que sí. Morelos es el estado más agradecido. Único estado en el mundo que utiliza la palabra graciotas.
Recuerdo la primera vez que la escuché, iba yo caminando, a un güey se le cayó una moneda, se la di y me dijo, graciotas, carnal. Le dije, puta madre, ese güey sí está agradecido, güey. O sea. Vamos por el más culero, el Estado de México. No me caga el Estado de México, y esto lo digo por mi seguridad, evidentemente. Me cagan los policías del Estado de México, porque los policías del Estado de México son como los lentes que venden en el Oxxo. La mayoría son oscuros y no están graduados, ¿no? O sea. Graciotas. Y el estado que más me caga es Puebla, ¿no? Básicamente porque es el estado más religioso de este país, estadísticamente el estado con más iglesias, todas las calles del centro se parecen, ¿no? Es puesto de semitas, taquería, iglesia, cafetería, kinder, güey. Los sacerdotes salen y en la misma cuadra tienen su comida y su postre. ¡Oh! Graciotas. Veracruz. Lo único que les puedo decir de Veracruz es que fui y nunca había visto tanto café en un estado. Y Veracruz siempre está amplito con Chiapas, ¿no? Para ver dónde hay más café. Y... No, el café de Veracruz es delicioso. Fui a probar el café de Chiapas. Desafortunadamente caí en una cafetería incluyente donde me atendieron personas que por diabetes les habían cortado una pierna o un brazo. Me senté y dije, puta madre. Ahora, ¿cómo chingados pido un café cortado aquí, güey? O sea. Y todavía la señora se me acerca y me dice, oiga, señor, ¿va a querer azúcar con su café? Y yo, no mames, señora. Tiene un muñón, déjeme en paz, por favor. O sea. Sinaloa. No me voy a meter en pedos, amigos. Yo no soy el pirata de Culiacán, yo sí estudié. Pero yo soy una persona bastante empática y no tolero que en Sinaloa los maestros de yoga no tienen trabajo, ¿no? O sea, porque imagínense una sesión de yoga en Sinaloa cuando esos güeyes dicen, a ver, inhalen. Ahora sí que repercute en mi ano. Y hablando de perico, recientemente uno de mis mejores amigos falleció por sobredosis de perico y en el funeral no pude evitar pensar, no mames, güey. Otro judío más que muere usando rayas, güey. Graciotas. Nuevo León. No tengo nada malo que decir de Nuevo León, es una chingonería en matemáticas. Yo soy un pendejo para las matemáticas. Me mandaron un curso de regularización, regresé y lo único que aprendí fueron números primos. Y yo no entiendo cómo Monterrey no tiene la mejor selección de básquetbol, son los mejores para incestar. Oaxaca, ¿quién ha ido a Oaxaca? No por las drogas. No, me encanta Oaxaca, no por las drogas, por los oaxaqueños, ¿no? Porque mis pequeñas Yalitzas y mis pequeños Erasmos, así se llaman todos allá, güey, yo no me estoy burlando, yo soy Oaxacanda forever, güey, váyanse a la verga. Han pasado por tanto en este país que ellos por orgullo ya ni siquiera te piden auxilio, ¿no? Ellos te dicen, ¿la ayuda? Graciota. Y como pueden ver, me gusta sacar el peor lado de la gente, güey, me mama. Y por ende, me gustan los acontecimientos que sacan lo peor de la gente. Y vivimos en Cuernavaca. Lo peor que hay en la gente es las bodas. Las bodas son de la verga, sobre todo las católicas, porque no sé si sepan que para que una persona se case por la iglesia católica, tiene que ir a pláticas prenupciales con el sacerdote. Y digo, güey, es mi puto favor, cabrón. El único güey que en su puta vida ha cogido con adultos... Te quiere enseñar cómo llevar a cabo el matrimonio y me caga porque la analogía siempre es la misma, ¿no? Te dice, no, es que el matrimonio es como un jardín que se tiene que regar todos los días. Ya cállate, cabrón. Ya sabemos que el único jardín que tú quieres regar es el jardín de niños. Déjanos en paz a todos, por favor. Además, sitúense a la última boda a la que fueron, ¿no? Son de la verga. Siempre hay un viejito en las bodas que todo lo baila igual, ¿no? O sea, ponen pop y el viejito está así. Ponen rock y el viejito está así. Ponen reggaetón y el viejito está así. Es lo malo de estar en silla de ruedas, ¿no? O sea, no puedes hacer mucho paso, graciotas. Además, para que una boda sea oficial en México se tiene que bailar payaso de rodeo. O sea, si no se baila, chingó a su madre. Mi mamá se ha casado 3 veces, yo sé de lo que estoy hablando.
Y me caga porque siempre que la ponen hay una viejita de 96 años que se quiere parar a bailar esa mamada. Yo le digo, señora, no mames, veas en un espejo, por favor, ¿no? Usted ya no baila payaso de rodeo, usted baila calaca de rodeo, o sea, háganos un favor a toda la boda y ya no rompa más su pobre corazón, ¿no? Y empieza la tonadita de... Yo identifico ahí a los profesionales porque los profesionales la bailan así. Y empieza el banjo, ¿no? De... Güey, se vuelve una puta zona de guerra la pista de baile, ¿no? Se vuelve Temisco la pista de baile. Y seamos sinceros, somos incapaces de bailar esa mamada sobrios, güey. Entonces, ¿qué hacemos? Güey, no sé por qué, verga, siempre hay un morrito en la pista de baile, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Quítate, pinche morro! ¡Pa! Güey, el morro se para todo convaleciente, va con su mamá y lo único que le puede decir es ¡la ayuda! Además, por si fuera poco, a un DJ se le ocurrió triplicar la velocidad de payaso de rodeo, ¿no? Dirán lo que quieran, pero ese güey es un puto genio, cabrón. ¿Han visto cómo nos vemos bailando esa madre a esa velocidad, güey? Güey, como Stephen Hawking llegando a la isla de Jeffrey Epstein, ¿no? Así como, ¡ah, huevo, la vean! Tú ya te bajas hasta la madre de haber bailado payaso de rodeo con la corbata en la frente. Volteas y hay un cabrón que sigue bailando, güey. O sea, como que estudió comunicación, no tiene nada que demostrar en la vida. Y dijo, güey, este es mi momento. Me acuerdo que volteé y dije, ah, no mames, claro, güey. Ese güey nadie lo tiró porque estaba bailando. Amigos, muchas gracias. Gracias, Cuernavaca, gracias. ¡Lalo Gama! ¿Tú también eres de Cuerna, verdad, padrino? Nací en Aguascalientes, pero Cuerna me adoptó hace 15 años. ¡Ájale! ¿Y tú te sientes orgulloso de Cuernavaca? Yo sí, estoy orgulloso de Cuernavaca. No del gobernador, pero sí. ¿Qué le dirías al gobernador? Que ya se vaya. Que lo vuelva a leer. ¿Qué es lo mejor que ha hecho el gobernador? Jugar una cascarita en el Coruco Díaz. La Cuautemiña, mamón, no mames. Oye, ¿qué estudiaste? Derecho y comunicación. Y aquí ¿Y estoy. ¿A qué te dedicas? A hacer comedia. Bien, ¿y en qué chambeas? Haciendo comedia. ¿Y de qué vives? Pues bueno, pues ahora sí, que se venga la maestra. Alexa Suárez. Bueno, no que se venga. No, que no. Hola. Adópteme, maestra. No adopto pendejo. Ah, no es cierto, no es cierto. Le ayudo a hacer sus planeaciones. Ya, espérate. ¿Cuántas sandías se van a subir hoy? Ojalá que vayas de copiloto con un amigo borracho. Ay, no es tan cagado el platanito sin maquillaje, ¿no? Estás más pendejo que regalar dos patos vivos. Están más vivos los patos que él. ¿Por qué si se casa tanta gente en Temisco, a la vez nadie tiene ahí papá? Dicen las bodas que chingues a toda tu madre. No solo el profe de educación física cogió con tu mamá. Atentamente, tu mamá. ¿Cuántos lalos pendejos se van a subir hoy? Esta mamada de comediante también le van a echar la culpa a Cuauhtémoc Blanco. Dice el ciego cojelón que perdón por abandonarte. Me niego a creer que Cuauhtémoc Blanco gobierne un estado en el que exista Lalo e Iván. ¿Sabes quién nunca ha visto a sus hijos? Exacto. El ciego. Solo los puros pendejos no saben en dónde está su papá.
No se han llevado, oigan. Sí, saben, nomás no le dicen. Chingas a tu putísima madre, atentamente, todos los estados. No, ya en serio, ¿cuántos Lalos pendejos se van a subir? En la mesa hay una buena sandía y una muy buena papa. Ay, una muy buena papa. ¿Qué? La verdad no le creía a la señora que nomás un agujero. Señora, ya diga la verdad. Gente que suda cuando se pone el pantalón. Abro hilo. Con tanto huérfano ya es hora de concientizar sobre el daño que provocan los ciegos calientes. Graciotas, fue lo que dijimos cuando por fin te callaste. La señora fan de Chayanne se puso la gorra y pasó a hacer la rutina. Graciotas es lo que va a decir el sillón cuando te pares. Graciotas es lo que va a decir el escenario cuando te bajes. Si piensas que Temisco está culero, no han visto al cojo desnudo. Atentamente. La sandía. Qué cagado que te burlas de Veracruz cuando tienes cara de que ya te hiciste la jarocha. ¡Fuerte el aplauso para Lalo! Vámonos, vámonos, que Atemisco está bastante peligroso. ¡Que se venga Don Diego! ¿Qué tal? Buenas noches. No vengo de Temisco, pero sí vengo de un pueblito. Vengo de aquí, de Cuernavaca. Y como gente de pueblo, hacemos cosas de pueblo. Por ejemplo, desvivir gente, ¿no? O sea, decapitaron un cabrón aquí en el Zócalo la semana pasada, ¿no? Pero irónicamente fue el encabezado en todos los periódicos, güey. Que somos violentos pero creativos, cabrón, ¿no? Claro, todos somos de aquí de Cuernavaca, así que pendejo. No, seguro vienen de Xochocotla, ¿no? ¿Dónde están los de Xochocotla? A huevo, los de Temisco. A huevo, güey. El otro día estuve en Temisco haciendo qué, no sé, güey, pero supe que estaba en Temisco porque entre más jodido el pueblo, más pollos al carbón vende, ¿no? A la verga. Pollo al carbón, Temisco. ¿No? O visitar si visitante Xochocotla, güey, ¿no? Así somos los de pueblo, cosas de pueblo que hacemos. Perder la virginidad muy joven, ¿no? Yo la perdí muy joven, a mis 12 años, con mi prima. Estamos jugando al doctor, ¿no? Y nos prendimos, nos calentamos y una cosa llevó a otra y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Llegó mi tío y nos violó. No editar, a huevo, voy a ver. A huevo, así como ven de pendejo, pues así estoy, güey. Y lo peor es que estoy soltero, ¿no? Pero sé por qué estoy soltero, porque estoy pendejo. Y porque mi última relación fracasó por dos cosas fundamentales en una relación: comunicación y confianza. ¿Sí o no, parejas? No hay parejas a la verga, ¿no? No, la comunicación y confianza son bases de una bonita relación, güey. Pero fracasé porque no hubo comunicación y confianza. La hija de perra no me comunicó que estaba cogiendo otro güey. Y yo no tuve la confianza de cantarle un trío, ¿no? Sí, otra relación fracasó porque estuve saliendo con una mujer provida, que yo no sabía que era provida, ¿no? Pero me enteré porque la llevé a cenar a un restaurante italiano, ¿no? Al Italianis y Y se molestó porque pedí un fettuccini. Eso suena como a feto, güey. Pero se molestó más, güey, porque en la atrás había una pantalla, estaban pasando el partido del América, güey, ¿no? Y de repente pasaron la pelea del Canelo y ahí sí se molestó mucho. Me dijo, no, a mí no me gusta el box.
Digo, ¿por qué, güey? Es que no tolero el gancho. Que los de Sosocotlán entendieron, ¿verdad? Huevo, huevo. Sí, vale, verga. Pero sigo soltero, si alguien se anima, No, qué bueno que eres un cabrón, güey, no me voy a molestar. Sí, yo no, mano. Bueno, 2023, el cojo, no. Güey, a ver qué más les voy a decir, porque les digo que soy pendejo, güey. Se me va el pedo, güey. Pero como soy pendejo y tengo mucho tiempo libre, porque soy comediante, pienso muchas pendejadas, güey. Y llegué a varias conclusiones. ¿Se acuerdan de Yoko Ono? Sí, ¿no, güey? Yoko Ono se parece mucho a la verga. Porque se paran. Huevo, güey. También en mi pendejez llegué a varias conclusiones, ¿no? Hablando de los Beatles. Los Beatles tienen una canción muy famosa, ¿no? La de Don't Let Me Down. Llegué a la conclusión que bien puede ser el himno del Teletón, ¿no? A lo mejor con un pequeño cambio se llamaría No Me Dejes Con Este. No, o sea, también pensé que si el Teletón tuviera una aerolínea, pues todos los vuelos estarían retrasados, ¿no? Por sobrecupo, porque hay muchos, güey. Sí. Vamos a ser pendejos, ustedes son los ojetes, güey. Sé que el tema del síndrome de Down y el mapa, por favor, es difícil de tocar, ¿no, güey? Pero yo lo puedo tocar porque si me quito los lentes, pues... ¿No? A más de uno le dieron ganas de abrazarme, ¿no? Si no, eres un campeón, güey. Tú ya triunfaste, eres un angelito, güey. Público, ¿no les pasa que tienen mamá y luego ya no? A mí me pasó una vez, mi mamá falleció hace 2 años. No es cierto, no sé qué dar, si ya bien tensos, güey. No es cierto, no. No, falleció hace 7, güey. Entonces, entonces ya se pueden hacer chistes de no tener mamá, claro, güey. Sé que han de pensar que no tener mamá es una desgracia y sí, pero tiene sus ventajas. Ventaja número 1 y la que más me gusta, mi papá ya no le puede pegar, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Eso, aplauso a la violencia doméstica. Yo me acuerdo que cuando era niño, ¿no? Y me agarraba mi verga de niño, mi mamá decía, déjate ahí, solito creces. ¿Sí o no nos decían eso, güey? O luego la otra pendejada, déjate ahí o te van a salir pelos en la mano. No mames. Si ese mito fuera verdad, todos los hombres teníamos una mano más peluda que la otra, güey, ¿no? Tenemos nuestra mano favorita y perdón, pero la mano de mi sobrino no está nada peluda. Sí. Como les digo, soy muy pendejo, ¿no? Estuve viendo la serie de Luis Miguel, ¿no? Me compré la camisa de Luis Miguel, ¿no? Ahí va tu pendejo, güey. Y yo me sentía Luis Miguel, ¿no? Yo, ¿cómo estás? ¿Cómo dice? Yo en personaje, ¿no? Y mi mamá, güey. No, yo en Luis Miguel, cabrón, ¿no? Después empecé a ver las gracias. Gracias. Después empecé a ver la serie de Narcos, ¿no? Y empecé a hablar como colombiano y a inhalar perico a lo pendejo, ¿no? Y yo llegaba a las fiestas y, ¿qué pasó, parce? Es mi mejor imitación de un colombiano también. La vi muy drogada. No me acuerdo cómo hablan los colombianos, ¿no, güey? Y por esa misma razón no he querido ver la serie de Juan Gabriel, ¿no? Que no me quiero morir, ¿no? Pito en la cola como sea, güey. Estamos en el 2024. El otro día me cogí una vieja con pito. Bueno, no, realmente era un gordito chichón, hombre. Dije, ¡ay, estamos aquí, chiques, madre! Vamos a disfrutarnos, güey. También llegué a... No, el máximo respeto. No, aparte no tengo 20 años, entonces no habría match, ¿no? Cierto, tío. Lo peor es que dice que sí, güey. Dice, ah, güey, estás horrible, güey. Pero también llegué a pensar que si alguien, así de pura mamada, quema y desaparece a 43 personas muy seguido, ¿lo está normalizando? No, Edita. Pero van a ir a mi show, cabrones. No me cancelen ustedes, güey. Apoyo. No, estás bien cagado, güey. Bueno, ya vamos a la mierda. A los judíos. A los judíos les encantaría tener déficit de atención porque les caga estar concentrados, ¿no? Ah, güey, sí les gusta el humor negro, güey. No, ¿se acuerdan de los Thundercats? Sí, claro, güey. Ya voy a bajar un poquito. No, los Thundercats, ¿saben cuál es el Thundercat que da más miedo? ¡Espantro! No todos son de violación, también tengo chistes bonitos, güey. No. Y ya, gracias.
Y ya que tocaron el tema de los Caballeros del Zodíaco, digo, mames, de los Thundercats. Todos los Thundercats creían en el Zodíaco, menos uno. Leo no. Y ahora sí, ya que tocaron el tema del Zodíaco, si lo pensamos y si lo analizamos bien, pues Moni Vidente es un Caballero del Zodíaco, ¿no? También pensé que si Optimus Prime se quiere mucho, tiene autoestima. Son chistes bonitos, güey. Las mujeres en Palestina. Las mujeres en Palestina, cuando menstruan, se ponen una gasa en la franja. Y ya para irme los dejo con este último chiste, ¿no? Tengo una amiga que por cuestiones de la vida perdió un ojo y le decimos que es un ser mitológico, ¿sí? No es el cíclope, es la unicornia. Muchísimas gracias, yo soy Don Diego. ¡Fuerte el aplauso, Don Diego, banda! Chido, padrino, ¿eh? Gracias, gracias, güey. Vaya Cuernavaca, ¿eh? Bien. ¿Tú claro, también eres aquí 100%? Sí. Llevo 27 años viviendo aquí de mis 31, entonces sí, ya. A huevo, ¿de dónde venías? De Ciudad de México. Órale, ¿y sí, por qué llegaste a Cuernavaca? ¿Por qué llegaron? Huimos de Salinas, ¿no? Mi papá trabajaba ahí, entonces fue como... O sea, ya bien cerca, peligroso, vamos a Cuernavaca. Sí, sí, algo no tan peligroso. Sí, sí, sí. ¿Por qué andabas metido en la política? No, ¿o qué? Nada más se me ocurrió esta mamada decirlo, güey. Ah, o sea, tengo que proteger a mi papá, güey, ¿no? De hecho, sí, por eso papá. No me... Sí, claro, güey. Ah, mamá bueno. No, pero este... Papá, ¿tu papá? Sí, ¿el papá soltero? Sí, recientemente, hace 7 años, dije que falleció mi mamá, güey. No sé si escuchaste un poquito. Ellos se cagaron de la risa, güey. Ya porque no son le pega insensibles, ese, güey, no mames. Oye, ¿y tu papá ahorita qué anda? ¿Anda cotorreando o ya? Pues yo creo que ahorita, o espero que esté cogiendo, ¿no? A huevo. ¿Sí les consigo una noviecita? Sí, 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 sí. No sí. Mames. Sí, y yo no, güey, es lo que me... O sea, pero... ¿Tú qué vas a hacer saliendo de aquí, güey? No sé qué me diga tu papá, güey. ¿A dónde jalo? Pues él no te va a coger, ¿o sí? Nos yo ponemos de acuerdo, güey. Nos organizamos, güey. Pues a huevo. Que, oye, a los casos, ¿a qué tiempo ya le conociste una noviecita a tu jefe, güey? Hace 2 años, güey. O sea, 5 años después que falleciera mi mamá, dijo, creo que ya es hora, güey, de comer caliente. Bueno, o sea. Sí, a huevo. Oye, la comida pero tú ya tenías 20 y tantos años, güey. Tú ya sí podías juzgar así de, ah, pues está chida la doña o está a curar a la doña, ¿no? ¿Estaba chida la doña? Todavía no está muerta ella, güey. O sea, ah, ¿sigue con la misma? Sí, 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 güey. Ah, ¿y qué tal está? Sí, no voy a decir, güey, porque creo que me van a ver, güey. Pero del 1 al 10. ¿Tú crees que sería raro que le digas, no, está chida, sí, oye, papá, como... qué buen culo traes? O sea, sería medio incómodo, ¿no? Oye, o sea, jefe. Así como, ¿cómo le hiciste, güey? Un don culo trae usted, jefe. Señor, lo felicito. Sí, sí, sí. Oye, pues qué chingón. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que no tienes novia tú, güey? Ya hace 7 años, güey. Ah. 23 años. Hace 7 años. Ahí está mi novia, güey. Sí, hace 6 y medio por ahí. Verga, güey. Sí, o sea... Desde lo de tu jefa, sí, fallece mi mamá y dice, a la verga, te quedas solo, ¿no? Y yo, ¡ah! Su pinche madre. Sí, timing, güey, timing, eso le llamo yo. Y aquí estoy en la comedia, gracias a eso. A huevo. ¿Tienes otra chamba después de la comedia? Sí. No es cierto, no. Solo hago comedia. Es que escuché que sí trabajan ellos, yo no quería ser pendejo, no sé. Hago videos también, te decía, no sé, esa es mi otra chamba, güey. A huevo, güey, pues, ¿se vive bien o no? En Cuernavaca sí, güey. ¿Sí? ¿Estás muy contento de Cuernavaca? Sí, claro, güey. Sí, ¿amas sí, Cuernavaca? Sí, sí, sí. Y Cuernavaca me ama. Pues también vas a amar lo que te diga el tío Robert. La sandía, la sandía, la sandía.
Don Diego, dice Albertano que sí te regala su camisa. Eres como un paliacate porque eres lo más culero de Morelos. Qué cagado resultó el representante de Fuerza Régida. Se subió Don Diego, pero preferimos a Don Ciego. Sí saben que los ciegos oyen más, ¿no? O sea, ya estar así de, ya, no mames. Ya. Estás más pendejo que llamarte Nike. Qué buen pedo que dejaste que el ciego cojelón te escogiera la camisa. Están más picudos tus chistes que tus chichis. Sí, pero ya dame mi grapa. Señor Don Ciego, en 2 años cuide a su hija del tío Robert. Oigan. Sí, pero yo vine a Morelos a tramitar mis placas, señor. Qué afortunada tu mamá que no tuvo que ver tu camisa. Si es chistosito, el Alex Caffi. Eres como la tía castrosa que interpreta a Paco de Miguel. No sé qué está más raro, si tu rutina o tu cuerpo. El 2 de noviembre, en la ofrenda de tu mamá, tu papá le pone una cachetada. Personas que usan todos sus agujeros, abro hilo. Vale, verga, qué mal que tu mamá fue provida. Está de la verga el Milhouse de Morelos. Sí, pero ya dinos si nos vas a conseguir una mesa en Barecito. No sabía que Manuna se había vuelto narco. Dicen los fans de los 43 que te van a quemar en redes. Tu mamá te dijo, déjate tu verga de niño. Eso fue ayer. Y por último, nos manda a decir tu tío que coges bien culero. ¡El aplauso fuerte para toda la mesa! ¡Cuernavaca! Los que siempre están ahí en el elenco de Pur de Patos, amigos de toda la vida y que no nos abandonan. El aplauso para Chaparro Salazar, Alexa Suart, Lalo Villar. ¡Aplauso los de arriba! De toda la vida, hace 10 años ni sabíamos que existían, mamón. De toda la vida, ya ves que de niños fuimos a la misma primaria, Chaparro. De toda la vida. Yo todavía vi cuando tu papá se iba, ay, señor, no se vaya. No digas, te abracé mamá. El día. Bájense acá a despedirse, vénganse. Que no ven los de arriba ahí. Ni modo. Ese pendejo empezó a aventar palomitas, que chinga su madre. No, bandita, de verdad, fueron un gran público. Muchas gracias al Ciego Cogelón, al Quebrado. Oye, ¿no te gustó tu apodo, verdad, Quebrado? Como que sí te gustó. ¡A huevo! Pinche 3/4, gracias más 2/8. Gracias también quebrados. A Nike. A la señora amante de Chayanne. Ahí está, por ahí derecho, mira. ¿Dónde? Por ahí. Señora, ahí está. ¿Qué pasó, señora? No, ¿cuánto chiste de Chayanne provocó usted? ¡Qué bárbara! ¡Fiesta! No se vaya a prender, señora, no se vaya a prender. Báilame como quieras, báilame. Sí.
Y muchísimas gracias a todos los que me dijeron sandía. Gracias a todos. Y me voy con esto. 1, 2, 3. ¡Sandía! Y también con un... ¡Que Dios te bendiga! Muchísimas gracias, Cuernavaca. Buenas noches. Se les quiere muchísimo. Regresamos pronto. Esto fue Pur de Tacos.